Good evening, Jenny. How are you? How are you doing today? Hello, Jenny. Okay, well, we are going to start in this night. So the first thing that what we are going to do is that we are going to use may and might. May and might. Jocelyn, welcome, Jocelyn. Good evening. Good evening, good evening, good evening, guys. We are going to start in this night about how to use make and might. Welcome. Welcome, Jocelyn. Welcome, Jenny. Good evening. Welcome to our class, any class that is like in this class that we are going to study more about the new topic. So the most important is that you, what do you remember from yesterday? ¿Qué recuerdas sobre ayer? So please, if you try to say your opinion, try to say with examples. Don't forget your camera, please, porque tenemos que tener camarita encendida. Please, 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 please. Welcome, welcome. Good evening, good evening, good evening. Good evening, Judy. Good evening, Jocelyn, Jenny. Camarita, ladies. No olviden su camarita, ladies. Por favor, please, please, please. Turn on your camera. Porque con camarita encendida. Mientras vamos a esperar, ¿verdad? Que ingresen. Y que usted también pueda encender su camarita, ¿verdad? Thank you, Clara. Thank you. Vamos a esperar. We wait for the rest. That you turn on your camera. Vamos a esperar a los demás que enciendan camarita, Clarita. Excellent. Thank you, Jenny. Hello, teacher. Hello, Hello, Clarita. teacher. Hello, Jenny. Estaba hablando Jenny. Yo, Jenny, 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 Jenny. No me respondió. Oh, sorry, me puse a hacer Yes. unas cosas y luego me vine para acá. Lo Ah, siento. muy bien, Jenny. Thank you. Jocelyn, welcome, Lady Judy, ¿verdad? Gracias, chica. Hey, solo girls, estamos ahora. Mira, predominamos las mujeres. Eso, muy bien, bueno. Bueno, chicas, let's start in this night. Como lo estaba diciendo al principio de la clase, en esta noche vamos a aprender un new topic again, that is, o sea, otro nuevo tema de nuevo, que es how to use make and might. ¿Verdad? May and might. Pero yo necesito que vaya teniendo ahí un diccionario a la mano para que usted pueda buscar el significado de may and might, o sea, de ambos, ¿verdad? Y usted me va a decir qué significan. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que ya lo vamos a estudiar. Pero antes que nada, necesito que usted me ayude por acá. Ya le voy a proyectar. Ah. And what do you remember from yesterday? ¿Qué recuerdas sobre ayer? Vamos a ver. ¿Qué recuerda? ¿Qué ejemplo vimos? ¿Qué hicimos? A ver. El Ken versus Cole. Ken and Cool. Excelente. ¿Y cómo los utilizamos a cada uno de ellos? El Cole para hacer oraciones en pasado, algo que yo Muy no bien. pude hacer. Excelente, muy bien. Y el Ken para oraciones como presente. Exacto, para oraciones, ¿verdad? Que lo estamos, dependiendo en el tiempo que lo estamos, que no se puede en otro tiempo más que el quien es el presente y luego el pasado, ¿verdad? Así que muy bien, ahí estamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a let's take a little game. Vamos a ver. I hope that is showing. Ah, it's already showing. Okay, we are going to read and you have to tell me what is the correct answer. When my granddad was young, he cannot cook.
A ver, se nos termina el tiempo. Cool. Excelente. Okay, now that I attend your stall, I my bike without a training wheels. Excellent, good. Nice. Muy bien, must verb, no verb. Ay, ahí seleccioné una sin querer. Sí. Esa es fichera. Seleccioné sin querer, por mover la ventana de la cama. Bueno, muy bien, vamos a ver. Tenemos que esperar a que salgan los venes. And it's a similar test. Then we are going to continue. Acá viene un bonus, así que tranquilos, porque empieza a hacer el. Okay, vamos a ver qué dice la question number 4. And it says when my cat was born, he couldn't or he could. Cool or couldn't? Couldn't. Couldn't. Okay. Excellent. Let's continue. We have a bonus time and question number 5. It says because I'm not grow, I can't. Okay. Can or can't be? B? Can. I. A. Okay, muy bien. Let's continue. And learn gymnastics at 6, she and learn gymnastics at 6. She some cells before that. Could do or couldn't do? Couldn't. Excellent, guys. Let's continue. Creo que viene the times bonus because every single three questions we have a times bonus. I think, yes. Yes, we have a bonus round. It's part of the game, so it's a little bit loud.
Peter learned rugby at school. Now he can play professional or couldn't play. Peter learned rugby at school. Now he can play professional. Which one do you think that is the correct answer? Yes, can. Okay, now we are going to look for another one. Roxana is an athlete, but she win the last tournament. But she couldn't or she can? Couldn't. Now my brother can jump. Cool. They're wrapping a 1 foot. Se nos acaba el tiempo. Y ya nos queda poco. Can. Okay. Excellent. And we are going to play for the last one question. Let's see. Okay, yes, this is the last question. And Melissa still catch the ball when I throw it. Can catch or couldn't catch? Can catch or couldn't catch? Couldn't catch the ball. ¿Qué dicen los demás? Yes, couldn't. Can. Yes, can. Couldn't or can? Vaya, it's incorrect. No, oh, era Kuren. Excelente, felicidades Alfredo que nos dijo Kuren. Excelente, thank you. Muy bien. Y ahí teníamos pues nuestro game, ¿verdad? Que es un review de lo que fue el día de ayer. Si usted se recuerda, eso estuvimos tocando el día de ayer, ¿verdad? Y pues era algo muy que teníamos que recordarlo el día de ahora porque si no se olvida. ¿Y qué vamos a ver en this night? So, uy. Ya les voy a cargar. Okay, now we are going to study about greetings that you know. How are you guys? And good evening. And what do you remember about the review from yesterday, the class? Y todo lo que vimos la clase ayer, ¿verdad? Y aprovechamos para refrescar un poco con un game o con algunos ejemplos que ustedes puedan dar. Can you provide? So it's in the speaker, in a speak way. Okay, guys. So, for example, how we can use make and my. ¿Cómo las podemos utilizar? O sea, ¿cómo en realidad? O sea, si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de escuchar, have you ever listened about this word? Mm-hmm.
what I mean. So if you can hear this one, o sea, ¿qué ha escuchado usted about this? About how to use may and might. I mean, ¿qué significan esas dos? May. ¿Qué podría significar may? Teacher, may es también como poder. ¿Perdón? Ajá, sí, yo tenía entendido eso, que también era como que puede. Es también poder en inglés. Y might. Poder, creo yo. ¿Y qué tendrá, qué significa might? Might, no, no. Creo que es como lo contrario, como que el pasado, o oh, no sé, como podría, creo. Como No. podrían. I mean, tienen el mismo significado los dos. O sea, el mismo significado, ¿verdad? Podría. El mismo significado. Excelente, pero vamos a ver el uso. Vamos a ver qué pasa con make and my. Recuerde que dentro de unos 5 minutos voy a pasar lista. Por si usted tiene alguien que no se haya conectado, aunque creo que ya estamos casi, casi completos. Vaya muy bien, entramos acá. Make and my. Make and my can normally be interchanged with that on a significant difference in meaning. However, my often implies a smaller chance of something. Okay. Happening when expressing possibility. It may rain. It may rain. Okay. Pero ¿cuál será más que el otro? ¿Ok? ¿Cómo vemos acá? Que uno tiene más alta probabilidad y el otro tiene menos probabilidad de que pase, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nosotros decimos, ¿verdad? Ok, when express wishes or given permission only may is used. Cuando estamos diciéndole a alguien, ay, yo te deseo, ¿verdad? I may you the best wishes to you. I may the best blessing to you, ¿verdad? O sea, es porque usted está expresando aquel sentimiento, o sea, aquel deseo, ¿verdad? Es algo que usted desea. Son los deseos que usted, valga la redundancia, desea hacia la otra persona, ¿ok? Entonces, eso es generalmente. Pero bueno, ¿qué pasa con may and might? Dice, use of may and might, possibility, dice una posibilidad. ¿Qué nos da a entender que es may and might? O sea, ¿cuáles son sus usos? So, what can we have to use every single this one? Ok, may and might. Ok, for example, possibility. Y tenemos ahí que dice possibility. Ok, it may rain later, so take an umbrella. ¿Qué pasa con eso? Dice, it may rain later, so take an umbrella. ¿Qué puede usted analizar? I mean, try to analyze that sentence and tell me what that's mean for you in your own words. Try to say that in English, not in Spanish. So try to speak in English. Yes, can you tell me what is that the meaning of this one? Yes, can you tell me? Can you tell me? Can you tell me? ¿Qué significa en sí? O sea, ¿qué analiza usted para no dejarlo perdido? ¿Qué analiza usted de esa oración? It may rain later, so take an umbrella. O sea, ¿qué concluye eso? ¿Qué saca usted? O sea, léala, por favor, y usted me dice, ¿sí? Ah, significa... Ya podría beberlo tarde. Utilizar una sombrilla. Ajá, pero ¿qué...? Me veo por ladito y lo sospecho, pero no está asegurada. Lo ve solo nubladito, pero así como que siente la brisita, pero todavía no cae, le da chance de llegar a casa. Ay, Michelle, tan bella. Yes, está como que usted, esa es una, como dice arriba, posibilidad.
Porque probablemente ya cuando sentimos la brisa, no, ¿verdad? Ya es como que ya va a caer. Pero generalmente, o sea, cuando utilizamos, ¿verdad? Ahí dice might, ¿verdad? Might. Ok, recuerde, remember. Learn to identify. Learn to identify. Aprenda a identify, identificar. Why? ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿verdad? Ahí dice. Usted me puede decir, ah, teacher, pero yo puedo decir may. Ah, pero es que el may no lo utilizamos para eso. Usted sabe que may es otro tipo de uso, ¿sí? May es otro tipo. Y ya vamos a decir por qué. Porque acá mismo nos está aclarando. O sea, it may rain later. O sea, hay una cierta probabilidad, ¿verdad? De usted, como dice Michelita, ve las nubes, ve oscurito, y hay una probabilidad. O sea, es una posibilidad de que esa tormenta pueda caer. Luego usted dice, give permissions. Ok. Now you can, I mean, you can use that mind. Never. Teacher, ¿y por qué? Because on the rule we have to say is, you may have another cookie if you like. Because you have to give something, okay? You may have another cookie if you like. That means you have to provide permission, yes? O sea, usted está dando, ¿verdad? Permiso a esa persona, como cuando ahí usted tiene su galleta guardada y dice, ah, alguien más agarró, pero usted le está dando permiso. You may have another cookie if you like. Yes, o sea, cuando damos permiso, ¿verdad? You may drink another juice if you want, so if you like. So ask for permission. May I borrow your pen, please? ¿Me puedes prestar tu lapicero, por favor? Y acá es algo muy, o sea, muy diferente, ¿verdad? Entonces lo decimos así. Luego dice, speculate about past action. O sea, cuando estamos especulando. ¿Quién ha especulado sobre algo acá? Ay, no, teacher, ¿cómo va a creer? Nosotros no andábamos especulando. A ver, ajá, ¿quién ha especulado más de alguna vez? Todos, creo. Hasta que todos hemos especulado más de alguna vez, teacher, ¿qué es eso? Si eso es de ser meque, ¿verdad? Uno está como especulando. O sea, usted está en pocas palabras inventando porque especular, ¿qué significa especular for you? Speculate for you, what does it mean? Como imaginarse algo sin saber. Ah, exacto. When you imagine something that maybe not is true. Okay, se imagina algo que probablemente no es cierto. ¿Quién lo está inventando? ¿Quién está especulando esto? Yo. Exacto. Uy, perdón. Ajá, estamos especulando y es algo que está not is based on real facts. O sea, no está basado como en algo que usted vio, porque solo lo que vemos podemos afirmar. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Lo que veo, pues sí lo puedo afirmar, y lo que no, pues no, ¿verdad? Entonces acá dice, when you speculate about past action, o sea, usted está especulando sobre algo que ya pasó, ¿verdad? Obviamente, las especulaciones, ¿verdad? O podría, porque cuando usted deduce es otra cosa, porque deducir y especular no puede ser lo mismo, ¿verdad? Yo deduzco que va a pasar esto, porque usted ya está maquinando, quedó pensando, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en eso, después de que pase esa acción? Entonces, pero acá, fíjese bien, she's late, she may have missed her plane. O sea, ella llegó tarde, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Probablemente ella, especulamos que ella pudo haber perdido ¿verdad? Su viaje, su vuelo. No su avión porque ella no tiene avión. Entonces, pero entendemos que es como su vuelo, ¿verdad? Perdió el vuelo y por esa razón, pues ella llega tarde. Ok, in this way that you have said this one, all of this, you have to say this one. Ah, ok. If I want to speculate about something, maybe, ah, ok, she's late because she may have a slip. Ah, ella está tarde porque probablemente ella se quedó dormida, ¿verdad? Se quedó dormida. Entonces, acá tenemos dos usos, ¿verdad? Muy diferentes, porque sabemos que might, o sea, might, uy, perdón,
Might, ¿verdad que es might? Este might, might, no may. May is this one. May, this is the pronunciation. May and mine. Repeat after me, please. May. 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 Excellent. Ok, entonces decimos acá. Por ejemplo, teacher, y para dar permiso, puedo decir might. Aquí tenemos la regla, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa a continuación. Dice, may. May should be used when you talk about possibility of events or an event that could be factual. I may go to the cinema after dinner. May. Okay, go to the cinema after dinner. So, because you are going to talk about an event or that could be factual. Yes? May is a verb in present tense. Gabriel may cook dinner for our whole group of friends tonight. ¿Sí? Estamos ahí. Ah, ok. Entonces ahora entiendo. Dice que es un verbo en el presente. Sí, es un verbo en presente. A ese verbo no le vamos a agregar ese, no le vamos a poner ahí ing, ¿verdad? Ing, ing, no le vamos a poner nada, ningún adorno. ¿Cierto que es un verbo, teacher? Claro. Y es un modal verb, ¿yes? Por lo tanto, nosotros no le vamos a poner colochitos ni nada, ¿verdad? Porque pues es algo que ya nosotros tenemos entendido que es un present y luego también tenemos entendido que decimos, ¿verdad? May para un possible event. O sea, about a possible event. Quiere decir que puede haber una probabilidad que eso pase. Luego, tenemos, espérenme que esto no me hace caso. May. Ok, ¿qué dice sobre may? May refer to events that are hypothetical or possible, but very unlikely. If get ready in 5 minutes, you may be able to catch your plan. Might is the same verb, but in the past tense. O sea, fíjense que este dice que este está en present tense. Y luego dice, might is the same verb, but in the past tense. Ah, Jimmy might have tried to contact me early, but my phone was switched off. Quiere decir que lo vamos a utilizar uno en presente y uno en pasado. Se recuerda del Kenny del Cool que tenía algo similar. ¿Verdad? Uno para presente, uno para pasado. Entonces casi viene siendo lo mismo. Chicos, voy a pasarme a pasar. Attendant list. When you listen your name, please stay present. Just give me 1 second because it's charging right now my page. Okay. Alfredo Enríquez Cornejo Ceseña. Presentation. Brian Alexis Ramírez. Ah, no, perdón, Brian no está. Carlos Jonathan Valladares Mancilla. Ah, no, verdad. Clara Marina Sánchez Moreno. Clara. Clara, ahí vi a Clara, no sé qué se hizo. David Alberto Martínez Pérez. Present teacher. Erika Michelle Escamilla Erazo. Erika. Present. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Ah, bueno, él pidió permiso ya. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present teacher. Jaime Vladimir Palacio Castilla. Present teacher. Jenny Marisol Rodríguez Cruz. Present teacher. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varillas Valladares. Present. Lady Marilí González García. Present. Rafael Ernesto López. Present teacher. Present. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Present teacher.
Thank you, Hannes. Ok, vamos entendiendo cómo utilizar make and might. Yes. Teacher, tuve problemas ahorita cuando usted empezó a pasar asistencia. Vaya, Clara, pero sí la mencioné. Yo sé que aquí está Clarita. Porque yo, Clara, bueno. Pues, no me contestaba. Muy sí, bien. La señal. Vaya, no se preocupe, mi niña, don't worry, ya sé que usted está por acá. Muy bien, entonces, ¿entendemos el uso de make and might, guys? ¿Sí estamos ahí en sintonía con el uso del make and might? ¿O todavía nos sentimos ahí? Vamos empezando, yo sé que vamos empezando. Bueno. Vamos a ver. Entonces, recuerda que uno es para present y uno es para pasado. ¿Cuál es el cuál vamos a utilizar en present? Which one we have to use in present? Vamos a ver. May. ¿Cuál vamos a utilizar en pasado? Might. ¿Quiere decir que la oración va a estar in? ¿Con might? En past tense. Past tense, ok. Y cuando estemos con May, the sentence is? In present tense. In present tense. Excellent. Thank you. Muy bien, continuamos con retroalimentación. May used to express what is possible factual or could be factual. Example, you may go home now, John. Possibility, asking for permission. When asking for permission, may is much more common than might. Okay, might, casi que para preguntar por permiso. No me va a decir might I, no. May I go to the movies tonight? May I go to the restaurant? May I go to the supermarkets? May I go to refer bottled water? May I eat something? O sea, ¿puedo comer algo? Porque usted está preguntando. Teacher, pero es que el puedo podría ser con can, porque fíjese que ayer lo vimos. Entonces, yo can voy a utilizar porque may, es como may, yo no me acuerdo de may. May, teacher, casi que no lo vemos. Entonces, yo cuando digo puedes, yo me imagino que es can. Y puedo utilizar can, teacher. Can I go to the bathroom? En vez de decir, may I go to the bathroom, es que fíjese que yo me acuerdo más de can. Sí, lo puede hacer y no está malo. Pero fíjese que le cuento que es algo informal. Entonces usted vaya pegándose a la regla y diga, no, yo quiero ser be professional. Entonces yo lo quiero hablar based on the rules, basado en las reglas. Ah, ok. May I go to the restaurant, teacher? Vamos a ver. May I turn off the camera, teacher? ¿Puedo apagar mi cámara? Because I have a headache, porque tengo dolor de cabeza. Y yo le digo, yes, you may, ¿verdad? No, you may. No, no puede, ¿verdad? Entonces, in my case, so it's like, okay, if you don't ask for permission, no tiene permiso, ¿verdad? Y así lo hago con los niños. Entonces, mientras ellos no dicen cómo ir al baño, teacher, y cómo digo cómo puedo ir al baño, teacher, hasta que no me digan, no va a ir, les digo yo. Ok, y ahí están preguntándole al otro compañerito, may I go to the bathroom, teacher, hasta que ellos pueden y me lo pronuncian bien, sí, ya puede ir. Yes, you may. Mientras, no, you can't. No, no puede. No, you can't. Entonces, ay, empiezan a llorar. No, tiene que ser bien constante, ¿ok? Usted dice, teacher, may I turn off my camera because I have headache. Teacher, ¿puedo poner mi cámara? Es que dice que tengo dolor de cabeza. I have a stomachache. Oh, tengo dolor de estómago. I don't feel good, teacher. I get flu. Tengo gripe. Ok, o sea. Pero estamos preguntando si podemos. Y si la teacher dice, no, you can't. Vaya, ya pregunté y me dijeron que no. Cuando ya lo regañaron, vean, no puede ir al baño. No, ¿verdad? No es no. Entonces usted dice, ok. Pero ya sé cómo preguntar en inglés. May I turn off the light, teacher? Puedo encender las lámparas, teacher. La luz aquí, mire, está oscuro, teacher. No, you can't. No puede, ¿verdad? Y la teacher que regañó no le va a decir, no, en todo. Entonces, no.
Ah, y ahora ya sé cómo preguntar. Entonces, en el trabajo voy a preguntarle a mi jefe. May I go too early today? A su jefe, ¿me puedo ir temprano ahora? Y el jefe le va a decir, no, you can't, you're crazy. Usted está loca, voy a trabajar, le va a decir. Ah, ya le puedo preguntar al jefe si me puedo ir temprano. Ah, le pregunto, ah, my boss. Vamos a ver, mi jefe, ¿verdad? May I go to the east? ¿Puedo ir al seguro? Fíjese que me estoy muriendo. Ah, yes, yes you can, ¿verdad? Sí, usted puede, ¿verdad? Yes, you may. Vaya, no se va a morir aquí. Entonces, son cosas que yo ya le puedo preguntar, o sea, yo ya puedo preguntar por un permiso. No puedo decir my, ¿verdad? My, porque... Ok, for example, dice, might, example, might I make a modest suggestion, o sea, es una modest suggestion. Más que todo, como que me está sugiriendo que le dé permiso. No, cuando preguntamos una cosa y dice que I make a modest suggestion. Ok, entonces es más que todo make que might. Might casi no, ok. Y nunca, might generalmente, por lo general, para hacer un permiso o para preguntar si pueden hacer algo, no se puede. Solo may. May I? May I go to, may I sleep, may I turn off. I'm sorry, may I enter, may I come in, teacher, puedo entrar, ¿verdad? May I sit down, me puedo sentar, may I don't know, whatever things that you want, o sea, cualquier cosa que usted quiera, que quiera bañarse, que quiera, y que esté en un lugar que usted debe de pedir permiso, en inglés, but in English. Ok, might, vamos, dice, used to express what is counterfactual, counterfactual, hypothetical, or remotely possible. Example, I might be a few minutes late. ¿Verdad? Ok. Entonces dice que es una, expresa una, ¿qué será una counterfactual? Counterfactual. A ver, búsquelo en su diccionario, counterfactual. Counterfactual. ¿Ya lo encontró? No, teacher, si el diccionario debajo de la cama lo tengo, fíjese. Counterfactual. Contrafactor. ¿Perdón, Jaime? Contrafactor, quizá. What's another meaning it's? There is. ¿Qué otro significado podemos contemplar? Contra ejemplo. ¿Qué más? Solo eso aparece contra en el diccionario. También son aquellas, ¿verdad? Alternativas de hipótesis. Entonces, como está adecuado a algo, por decirle así, hay una hipótesis, hay una hipótesis, ¿verdad?, sobre eso. Ah, entonces, más que todo se trata para un análisis. Una hipótesis es cuando usted está probando algo, o sea, ya está probado. Entonces, hay una hipótesis que dice, sí, es, sí, es, sí, sí. Entonces, más que todo, por ejemplo, y ahí tenemos el might be a few minutes late, o sea, ya está comprobado que pudo haber sido por algo. Pero, ¿para qué no lo vamos a utilizar? Usted no lo va a utilizar para desearle a alguien lo que usted, o sea, valga la palabra de redundancia, ah, yo porque le deseo vaya feliz cumpleaños. No. Usted dice, ¿verdad? Ah, express wishes. I may the new year bring your happiness, ¿ok? May the new year, ¿ok? May the new year bring your happiness. May bless the best bless to you. O sea, te deseo las mejores bendiciones a ti. ¿Ok? Entonces, para expresar lo que yo le deseo a la otra persona, ¿verdad? No le desee mal, deseele bien. Entonces, tenemos por acá todas estas. ¿Para qué usted no va a utilizar el might? Ni para permiso, ni para preguntar por permiso, ni para darle permiso a sus hijos que jueguen o a alguien más, ¿ok? Ah, yes, yes. You might
play the video games now. You may play video games. You may, porque usted le está dando. Pero cuando ellos le pregunten, Mom, may I play video games? Okay, you may play video games. Okay, sí, yes, you may. O sea, sí, tú puedes jugar. ¿Verdad? Porque el niño está preguntando, pero usted está dando. ¿Verdad? Ok. ¿Estamos claros en eso? ¿Claros o no claros? Ok. Here we have a few examples about make and night, pero hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. We work on that during the 5 minutes. Vamos a trabajar en esto en 5 minutes y luego usted me va a decir cómo está. Porque el might es como aquella probabilidad. Might, yo digo que Francisco might, Francisco might work. Podría estar trabajando, pienso yo, veas eso. Entonces aquí estoy como, ¿verdad? Haciendo una dirección. Esa. No sobre el pasado, pero yo estoy pensando que podría ser que esté trabajando, o sea, porque no vino hoy, ¿verdad? Entonces, yo podría decir algo de esa persona. A Michelle le da risa que a Michelle sabe que anda en la party, por eso le está andando. No, yo solo digo que son especulaciones, porque usted dijo ahí la palabra. Estamos especulando, ya le zumbar ahorita los oídos a Francisco. Le están zumbando los pobres oídos a Frank. No, 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 o sea, no estamos hablando mal de él, sino diciendo que probablemente esté trabajando. No, teacher, usted no sabe que probablemente ya está en la parranda, ya en la party, ¿verdad? Allá está en la party, teacher. Se fue de party más que viernes, ¿verdad? And everybody knows. Lo más probable, teacher. Lo más probable. No, qué barbaridad, y son los compañeros. No, los viernes son para descansar, ¿verdad? Sábado y domingo para limpiar la casa y no ande de party. No, las parties no son buenas. Allá una vez al tiempo sí, pero no lo haga tan a menudo. La teacher, qué aburrida la teacher, van a decir. Dios, teacher. Ajá. Eso no es de Dios andar en fiesta. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, hermana. No, 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 no. No, eso es del diablo, hermano. Vale, muy bien. Entonces, continuamos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? En los próximos 5 minutos usted va a trabajar, va a copiarlas y las va a ordenar. Copie la desordenada y luego copie la ordenada. Tenemos hasta las 7:52 minutos para poder desarrollar eso y después usted me va a decir cómo vamos a ordenar estas oraciones, ¿ok? Entonces, you have to tell me how we can organize every single discussion. Ok, work on that. You have 5 minutes.
Okay, guys, the time is over. We are going to work on that. Okay, vamos a ver. Number one. ¿Cómo vamos a? How we can solve the number one? So that is be my you six. Okay. Number one. You might be six. You might it's be sick. Muy bien. Siento que está muy pequeño. Vamos a ver, aquí también se me queda. Okay, vamos a ver. This one. Jenny May has fever. Vamos a ver, permítame. Jenny. May have a fever. Fever. And don't forget the beer. Wait, the beer. Number three. I live. Number four. We may need an ambulance. We might. We need or we might. We might. Sure. We might need an ambulance. Excellent. ¿Por qué ponemos might after the subject? Porque si usted se fija en la number one, dice you might. You might. Entonces acá tenemos we might. ¿Por qué va después del subject? Ay, no. Sonaría raro si se le cambia eso. Ajá. ¿Y también qué nos dice que tenemos que hacerlo así? The rules. The rules, guys. Don't forget the rules. Grammatical, so, o grammar rules, says that is, gramaticalmente nos dice. Ay, no sé por qué no me está arrastrando. Okay, number five. The doctor may be busy. Ahora. Some aspirin might help your heart attack. May help your headache. Your headache. Okay. Ahí la dejé, ya no la pude mover. Muy bien, entonces acá dice el ejemplo, miren.
Use a cast to the sentence and look at the examples. Examples may rain. Esa es ordenada, ¿verdad? It may rain tomorrow. ¿Ok? Y lo que teníamos que hacer era organize, o sea, ordenarla. Muy bien, vamos a, let's continue. Ok, necesito que se tome 3 minutos para leerlas cada una y que analice su respuesta para que no estemos adivinando. Entonces, léalo todo, ¿verdad? Trate de analizarlo en esos 2 minutos que le voy a dar. Léalo, tómese el tiempo. Y then you have to tell me which is the correct answer. Yes? 2 minutes to read it. Okay, you read it, right? Uy, espérenme. Ay, ya se me pasó, espérenme. Okay, number one. Vamos a ver, ¿quién me lee el number one? Ya no lo va a leer más la teacher, ahora usted. Please read. My family and I maybe travel to Montreal next summer. Okay, it's letter B. Oh my God, it's letter B. Excellent. Number two. Who wants to read number two? Doing an easy class today is being sick. Okay. So which is the correct answer? A or B? A. Pero no, es my ajá, my porque beam. Ajá, eso les iba a preguntar, ¿por qué es my estar? Ajá, excelente, porque le falta the verb, right? It's missing the verb. Number three, ahora sí dijo una lady por ahí, yo teacher, léame la lady que dijo, mi teacher. I ajá. I may not be at school tomorrow morning because I had a bad cold. Uy, está como la teacher, tiene una bad cold. Okay. Muy bien. Number four. Who wants to read number four? We may have a grammar exam next week. Let's study. Study. Uh-huh. Which one it is, Michelle?
May or might be. May or maybe. Hey. May. Era. Hey. May have. Excellent. Number five. Who wants to read number five? Who wants to read number five? No hay más, pues, no hay más voluntario. Bueno, vamos a empezar a bajar puntos. There's no song coming from the radio is broken. Maybe. Maybe. Maybe, ajá. Number six. Uy, no hay six. Abajo está, pero vamos a la 10. Abajo, es que lo partí, ya me acordé. Number 10, vamos a ir en desorden. ¿Qué teacher más desordenada? No, lo que pasa es que para que ustedes leyeran bien la imagen. Por eso lo corté. Number 10. Who wants to read number 10? Number 10, who wants to read number 10? I think, thank you, may grow. I think the very is tomorrow, no today. Which one it is? A or B? A. A. Mate, yeah. Excellent. Okay, uy. Okay, now we are going to the next one. Who wants to read the next one? It's my right letter today, so I'm going to take my umbrella. It is? May. Might. Hurry. Who wants to read number 12? Hurry, let's get to the story before it's closing. It may not be open after 6. Excellent. Chorten, which is number 13. Oh no, the airplane. Oh no, the airplane may be delayed because of the bad weather. Weather, yes. Weather. Mm-hmm. Let it A. Oh no, the airplane is not be delayed. May not. Okay, number 13. I'm not sure she is she or new teacher. Mm-hmm. Which one it is? A or B? A. Excellent. Muy bien. Teacher, vengo a dudar en la 13. No es May, solo May. ¿Qué dice? Oh, the airplane. Está demorado. May no es... B, no está demorado. Because of the bad weather. Ajá. Está demorado. Maybe the light because of the. Porque no le vamos a poner el yes, no. May. Yes, you're right. May. It's B. Right. Oh no, they are by May. Maybe. Yeah. Maybe the line. Yes. Thank you. Vamos a la siguiente, pero espérenme que aquí me quedó algo. Okay, no sé por qué. Ay, uy, ahí está. Ok, number 6. Yes, number 6. I
Maybe late today, or I may not sleep today because I may have some extra work to do. Maybe. 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 Number seven. Many scientists. Va a ver, who wants to read? Ya no la va a leer la teacher, se me olvida. That there life on other planets. Maybe. Maybe. Maybe life. Podría estar viviendo en otro planeta. It may be. Uh-huh. Life. Okay, excellent. Eight. Who wants to read eight? No. La number seven is wrong. Léala bien, ¿qué dicen los científicos? ¿Qué hay? ¿Podría qué? A ver. Podría haber vida en otro planeta. Many scientific things that there may life. Podría haber vida, podría. Yes. Podría. May life on another planet. Eight. This bag. Porque be es ser o estar. Recuerde, no haber. This bag. ¿Nadie me ayuda? This bag. I can't see your name on it. Ajá. This bag might be. No. This bag might not, need not be your bag. Uh-huh. Number not nine. Be. Who wants to read number nine? I don't know what kind of insect. Isn't it some kind of ant? This is it. Maybe or may some came. Maybe. Might some came. Maybe. 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 No, might no. Be. May. Might. 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 Some kind of ant. Might. Some. Mind. Uh-huh. Okay. Number 15. There may be cookies inside this box or may might not. Which is the correct answer? ¿Cuál será? Maybe. 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 Excellent. Maybe. Uy, ahí no se me. No me funcionó. Ay, se pasó al blanco. Ahí está. Ok, number 16. Who wants to read number 16? Maybe. You're calling Mr. Smith at maybe. 4 o'clock in the morning, baby. Maybe not be. Maybe. Maybe not be. Uy. What is the name? I don't feel well. I might have to see a doctor. Might. A. In the last one, what is the capital of city of Spain? I'm not sure, but
Maybe Madrid. Excellent, Madrid. Muy bien. Ah, oye, ahí solo es la B. Solo está. Muy bien, bueno. Mala la teacher dibujando. Muy bien. Acá está algo que me... I like this one because it says, tell your teacher. So, for example, something that you may watch on television tonight. Maybe I watch a soap opera. I love soap opera. No sé por qué. Mire, la teacher no tiene que hacer. Van a decir, no. I like soap operas. And I love soap operas. ¿Sabe? You know what is soap opera, right? ¿Sabe qué es soap opera? Un soap opera. ¿Ah? Soap operas son novelas. Soap operas. Los soap operas de mayo, no, teacher, usted la perdida, estamos en septiembre. Ya se fueron los soap operas. Va, muy bien. Ok, vamos a ver. Jaime, elija uno de sus compañeros o compañeras. Choose a one of your classmate or whatever you want. Ajá, ¿a quién elige? Lady. Lady, tell me something that you may watch on television tonight. ¿Qué es algo que usted podría ver en la televisión this night? The cartoon. May I watch the cartoon? May I watch the car. Ok. Lady, pregúntele a alguien. A ver, usted le va a preguntar. Tell me something that you may cook or eat. A ver, pregúntele a alguien usted, lady. ¿A quién le va a preguntar? Clara. Clara, a ver, pregúntele. ¿Qué le va a preguntar de todas esas preguntas que están ahí, lady? Can you tell me something that you may cook or eat? I might eat. Uh-huh. I might eat. Eggs, huevos. Muy bien. Eggs. Excellent. Clara, pregúntele a alguien, please. Choose another classmate y pregúntele la que usted quiera. Podría ser, tell me a movie that you may watch. Que usted podría ver. Ajá. No sé, cualquiera. Usted dije. Oh, tell me a game that you might play. A Jaimito. Jaime. Pero no Sánchez, no que el otro Jaime. Vaya, yes. Jaime. Ok. Así lo leo como está, ¿verdad? Sí, tell me a game. Solo le dice, tell me a game, o tell me a movie, o tell me someone. Tell me a game that you might play. Might play. Again. Might play. Again. Again. Un juego, sí, un juego. Yes. ¿Usted podría jugar? I may play soccer, baseball. Fortnite. ¿Es el game de PS4? Ay, no. ¿Y ese qué es? ¿Con qué se come, Jaimito? No sé. Es un game of PS4. Ah, es un video game. Es un video game. Yes. Ay, no. De eso no me hablen. Eso no me gusta. Ay, no. Pero ¿quién inventó los videojuegos? Porque yo no juego eso. Y no sé, veo tanta gente ahí como bien... Ay, lujuriosa con eso. No, a mí no me gustan los video games. No. I don't like it. Y si me hablan de eso... A mí hábleme de eso, popera, de las popos. De los son popos, dice. De las sopóperas y le cuento toda la novela. No, miren, ay, no, ya no. Hoy dije que iba a empezar una serie, pero no, porque me da manía y me acuesto bien noche. No, que es ese desorden, pero hoy es viernes. Pues. Y mañana, ay, no. Ok, vamos a ver, Jaime, ¿a quién elige usted, Jaime? Les cuesta elegir a ustedes viendo tanto pueblo. Jocelyn. A Jocelyn. ¿Qué le va a preguntar a Jocelyn?
¿Cómo se inicia la pregunta, teacher? Tell me, y ahí lo que está en cada nube. Tell me a movie that you might watch. May watch. El nombre de una movie, Jocelyn. Chucky, no sé. Una película que usted pueda ver, o sea, que usted, ajá, a movie that you make, ajá, que podría ver. The Lion King. Martin Flash. Ajá. Spider-Man. Spider-Man, La Vida es Bella. Tantas películas que hay, no puede elegir, Jocelyn. Es que yo las veo, pero no me sé los nombres de las películas. The Universal of Marvel. Marvel, nah. Ajá, Jocelyn, no creo que sea una. El Titanic, vaya, Jocelyn. Ah, vaya. Titanic. Vaya, el Titanic. ¿A quién le va a preguntar usted, Jocelyn? Ay, no sé. Ah, ahí elija, en el medio de todo el pueblo que usted tiene ahí, mire. Usted elija. Para escoger, usted aquí tiene para escoger boy, girl, lo que usted quiera. David Alberto. David, a ver, ¿qué le va a preguntar a David? Tell me someone that you might see or visit this week. ¿A quién podría ver o visitar? This week, so your grandparents, your girlfriend, your wife, your daughter, your son, whatever. A ver, David. I might visit my girlfriend. Your girlfriend. Okay, David. David, pregúntele, ¿a quién le va a preguntar David y qué le va a preguntar? A ver. Alguien que no le haya preguntado. Alfredo Enrique Cornejo. Alfredo, ¿qué le va a preguntar Alfredo, David? Tell me something that you might watch on television tonight. ¿Qué podría ver esta noche en la tele? The Seven Deadly. What? The Seven? Deadly. El séptimo. ¿Cómo se llama? El séptimo edificio. Building. No. Séptimo día. No. Diga bien el nombre. No. The Seven. Ajá. Deal. Es como de pecado. Deal. Building. ¿Y qué dijo? Va, deal. Yes. Deal es pecado. El séptimo pecado. No. Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver. Alfredo, ¿a quién le quiere preguntar? ¿Y qué le quiere preguntar? Está difícil. Todos pasaron ya, ¿no? No. Le puede preguntar a Jennifer, le puede preguntar a Jaime, le puede preguntar a Michelle, le puede preguntar a Yuri, le puede preguntar a... a ellos, a Rafael. Michelle, ready Michelle, ¿qué le van a preguntar a Michelle? Tell me one that you might see or visit this week. ¿A quién usted podría ver o visitar? A ver, Michelle, your boyfriend, your son, your daughter, your grandparents, your friend, your sister, your cousin. I might visit my son. Okay, your son. Excellent. Okay, Michelle, ¿a quién le va a preguntar? Está disponible Jennifer, Jaime, Enrique. ¿Y quién más? Yuri. Yuri. Ellos me quedan. Yuri. Yuri, a ver, Yuri. A ver, Michelle, ¿qué le pregunta? Tell me something that you need to watch on television today. ¿Qué va a ver ahora? Mire, ¿quiere saber qué va a ver ahora usted? I may watch the news. Voy a ver las noticias. No sé qué va a ver. I may watch.
Watch the series. A series, excellent. Yuri, ¿a quién le pregunta? ¿A Jennifer? Solo a Jennifer tengo ya. A ver. A Jennifer. Ah, Jennifer y Jaime. Jaime Enrique no ha pasado. Vaya, ajá. Y Jennifer le pregunta a Jaime. Vaya, pregúntale, Yuri, a Jennifer y Jennifer a Jaime. Jennifer, tell me a movie that you might watch. Shrek. A Shrek, va a ver, dice, ay, sí, tan bonita, como 40 veces, yo. Y me encanta y no me aburre. Ok, vamos a ver. Mire, que monta la película. Ah, pues ya voy a llegar Jenny a su casa para que la vea. Okay. Ok, Jenny, pregúntele a Jaime. Voy a llevar las palomitas, Jenny. No me preocupes. A ver, Jennifer, pregúntele a Jaime. Jaime, tell me sometimes, what do you mind cook or eat? Something. Something. That you might cocinar, pero comer todo le va a decir, pero cocinar. I might eat pizza, yes. Okay, sí, él dijo una vez que cocinaba. Yes, by my kids. Vaya, entonces tenemos un chef aquí y no nos damos cuenta. Que los hombres que cocinan, qué bueno, casi que los hombres no cocinan. Estamos en peligro de extinción. Sí, ya no cocinan, solo quieren que les sirvan. Vaya, muy bien. Excelente, muy bien. Algo brotó ahí con la tisha. No. Algo resentimiento. No, es que es verdad que hoy, no, hombre, no sirven. Los han hecho en China, quizás. hay que especular. ¿Qué dice, Alfredo? Hay que especular lo que usted piensa, ¿verdad? No ande especulando. No, sí fue clara, ahí fue clara. No, pues sí, es que hoy no sirven. Están hechos en China, Dios mío. Y cada generación, yo creo que vienen más defectuosos. Hay que pedirle a Dios para que no los estén haciendo tan defectuosos, pero es imposible, creo yo. Creo están que arruinados. Desde el tiempo de antes ya, no, muy defectuosos vienen. Por eso sí que, no, niñas, qué decepción. Sí. Fluyó de su corazón. Yo no, por no, eso no busco hombres, no busco mujeres. No, pero estamos hablando de los hombres, no de las mujeres. Ajá, no por eso. Por eso justamente. No, vienen defectuosos. Es que ya vienen defectuosos, entonces no. Con esos defectos, no, ¿verdad? Bueno, niños, después de habernos preguntado, ¿verdad? Cada una de esas cosas. Eso es como lo del diario vivir. Y nosotros nos metemos en el diario vivir. ¿Por qué ese tipo de preguntas? Porque lo que yo veo, porque yo sé que usted ve series, porque yo sé que usted ve soap operas como la teacher, no sea novelero como la teacher. Yo sí, no sé por qué tengo eso, niños. Saber, se me pegó eso de ver novelas. Bueno, series, y algunas novelas, no todas. Quiero ver. La del juego casi que no la preguntaron, ¿verdad? Por ejemplo, tell me a game that you may play. Mika, ¿yo puedo jugar Mika? Bueno, ya no corro ni tropezada, pero ahí voy. Pero sí juego Mika todavía. Ok, another game, so for example, menos video games. Ay, no, eso sí no sé quién lo inventó, pero qué fracaso es. Para mí eso es un experimento. No, para mí eso ni lo hubieran inventado. Ok, esa fue la que menos utilizamos porque realmente ya pues en nuestra vida de adulto nadie juega, ¿verdad? Más que todo, vemos, visitamos, comemos, eso es lo que nos gusta. Pero cuando nos hablan de hacer ejercicio, creo que todos huimos. Y el jugar es como que, aunque sí me gusta, por ejemplo, my case, I like to, maybe I play uno, Monopoly, but here at the stop, and, yes. O sea, it's a board game o table game. O sea, juegos de mesa, eso sí me gusta, juegos de mesa. Muy bien. ¿Do you play ajedrez? No, eso sí no. No, Jaime, I don't like it because I can't. Like... No. I don't like ajedrez because I can't. Soy mala para eso. Yo creo que no, con que ni damas. Esas cosas que juegan damas o no sé qué. No, eso tampoco puedo.
No sé, no sé. Eso sí me enreda el cerebro, niños. No puedo. Muy bien. Okay, we have here a conversation between two persons, anyway. So you have to practice this one. 5 minutos para practicarlo, and then that you have to, y empezamos, ¿verdad? Creo que sí, hoy sí lo voy a hacer en parejas para no ir tan simultáneo porque no sé cómo es su pronunciación. Espero salir en el tiempo. Si no, lo vamos a ir haciendo así porque todavía nos falta desarrollar nuestro libro. Ok, 5 minutes, work on that, practice, léalo en practice. Ok, pero lo voy a leer yo para que usted escuche. Uy, la pronunciation. My friend Evan never seems to have a time for these days. I just can't count on him anymore. Well, he started a new job, right? He must be really busy. Yeah, I'm sure he is. But he used to drop our buyer call me all the time. He may be feeling stressful and out for the job. Or he could be upset with you about something. No, that can be the problem. I haven't done anything wrong. And I think I would better call him. Yeah, I think that you should. Okay, well, there is no answer, so he must still be sleeping. It's only 6:30. Okay? Ready and practice, chicos. Tenemos 5 minutes. Sí. 8:35.
Okay, guys, now we are going to start. So, as you're ready, and let's see. Judy and Michelle, go ahead. Yo voy a decir así como chavo y lucho. Solo yo, dale. Ok, vamos a ver. Ryan and Kathy, empieza usted, Michelle, and then Judy. My friend Evan never seems to have time for me this day. I just can't count on him anymore. Well, that's that a new hot ride. He must be really bossy. Yeah, I'm sure he is, but he used to drop by or call me all the time. He might be feeling instead of from the job or the call be upset with you about something. No, that can't be the problem. I haven't done anything wrong. I think it better call him. Yeah, I think you sure. Okay, well, there's no answer. He must still be sleeping. It's only 6:30. Okay, thank you. Vamos con Lady and Julia. Okay, Lady, start you. Okay. My friends, Ivan never seems to have time for me this day. I just can't count on him anymore. Well, he started a new job, right? He must be really busy. Yeah, I'm sure he is, but he used to drop by or call me all the time. He might be feeling stressed out from the job, or he could be upset with you about something. No, that can't be the problem. I have done anything wrong. I think I will better call him. Yeah, I think you should. Okay, well, there's no answer. He must still be sleeping. It's only 6:30. Excellent. Good pronunciation to you. Okay, vamos con Jocelyn and Jenny. Is that you, Jocelyn, and then Jenny? My friend Eva never seems to have time for his day. I just can't count on him anymore. Well, he started a new job, right? He must be really busy. Yeah, I'm sure he is, but he used to drop by or call me all the time. He might be feeling stressed out from the job, or he could be upset with you about something. No, that can't be the problem. I haven't done anything wrong. I think it's better call him. Yeah, I think you should. Okay, well, there's no answer. He must still be sleeping. It's only 6:30. Okay, thank you, Jenny and Jocelyn. Good. Jaime and Jaime. Jaime es al cuadrado. Yes, teacher. Okay, Jaime. My friends Evan never seem to have time for me this day. I just can't count on anymore. Well, he has started a new job, right? He must be really busy. Yeah, I'm sure he is, but he used to drop beer or call me all the time. He might be feeling stressed out from the job, or he could be upset with you about something. No, that can't be the problem. I haven't done any more wrong. I think either. Better call him. Yeah, I think we should.
Okay, well, there is no answer. He must still be sleeping. It's only 6:30. Okay, thank you. David and Clara, go ahead. My friend. Dale. Estar yo, Clara. My friend Eva never seemed to have time for me this day. I just can't count on him anymore. When he started a new job, right? He must be really busy. Yeah, I am sure he is, but he used to drop by or call me all the time. He might be feeling stressed out from the job, or the call be urgent, which you about sometime. No, that can't be. No, that can't be the problem. I haven't done anything wrong. I think I beat it calling. Yeah, I think you show. Okay, well, there's no answer. Answer ever. Answer. He must this still be sleeping. It's only 6:30. Okay, thank you. Just you have a little bit improved your pronunciation. Un poquito que mejoremos y ahí vamos, okay? Okay, now we have to move to our book. So that is, you have two, for example, in this one. So what do you have that we have to use in this one? Using number one, how it's number one? How is number one? He, I'm sorry, it's capital letter. He might es el otro. May not be. Satisfied. Period. Ay, no, ahí me quedo el number one. Okay, number two. Pero es que si no, no lo ven. Permítame. Number two, the warranty. The warranty guys may be longer. Maybe or might. Maybe longer or might. Might or may. May. Mate es el otro. ¿Por qué might? Porque podría. Ambos son podría. Pero uno tiene una más posibilidad que el otro. ¿Cuál será? Mate. May, ajá. Uy. Entonces, ¿cómo nos queda? Mike o May. May, no es May. Espérame, pero no sé por qué no. No problema, okay. Vamos a hacer más chiquito acá para poder ver. Es que no sé por qué, miren, no. No obedece. Está desobediente. Bueno.
The warranty may be longer. Period. Uy. Number three. The service. Acá sí. The service might not. Excelente. May not be. Ay, aquí me comí el be. Vamos a ponerle el be arriba. Acá lo ves, pero no se puede mover. Ay, ahí arriba lo pone. Bueno. May not be excellent. Number four. You may recommend. You may recommend? Yes. Excellent. Here. Number five. The waiter be in a hurry. The waiter may or might. May. In a hurry and period. Egg number six. Amanda, not use. Amanda? May not use. Not use what? Not use. Okay, muy bien. Excellent. What time is it? Ya casi terminamos y yo bien confiada. Muy bien, vamos a ver. Luego dice acá, create a conversation when you are dissatisfied with a product and say what... Me estoy acordando de la tarea que les dejé. Hasta ahorita. Ajá, y bien calladitos, no habían dicho nada, vea. Teacher, hoy es viernes. No, teacher, no. Teacher, hoy es viernes. Hasta ahorita se me vino que leí eso. Sí, yo dije una tarea ayer. Ajá, muchachito. Y nadie dijo nada. Calladito. Es que alguien dice que ya hizo la tarea, mañana le damos parranda. Así es que ustedes son como las niñas. Vaya, pues el lunes, como no se me olvida, on Monday you have to tell me the homework, porque me acordé que hasta en el grupo puse homework. Teacher, era de hacer una nueva conversación. Sí. Sí, va. ¿Pero acerca de qué? ¿Acerca de qué era? Vamos a ver quién se acuerda. La teacher. Una llamada telefónica ayuda. Va, muy bien. Vean la clase de ayer que ahí está una llamada telefónica. Tomando la estructura de la conversación que mandó. Tomando la estructura que acaba, ¿verdad? Que bien saben. Ajá. Ay, Enrique no hace nada porque es el único no, que la hizo. No, sí, yo sé que ustedes saben. Lo que pasa es que me hicieron jarana y no me quisieron presentar la tarea. Teacher, no, es viernes. No, pero es que los viernes, son viernes siempre la tarea. Así que la el cuerpo lo sabe. Como ahora me trajeron a hacer doble para el lunes. Soy tan... No, teacher. Es que como había pago, teníamos que ir a comprar. Mentira, porque hoy no hay pago. Sí. Nosotros sí. Para nosotros sí, teacher. Ay, qué galán. Voy a ir donde ustedes, porque a mi casa... Qué galán ustedes. Qué bonito que les pagan así, que no son los días. O sea, como que a todo el mundo le pagan 15 y 30. Miren, voy a ver. Nosotros todos los viernes. Y hay otros que catorcenal, un viernes sí, un viernes no.
No, hombre, entonces ustedes son millonarios. No. Somos pobres, estamos en dinero. No, pues ya voy a ir a trabajar ahí yo. Porque... No. Ya veo que no. Mire, Michelle, qué egoísta, ve, no quiere compartir el trabajo. No, Michelle, qué feo su modo, Michelle. No, mentira, Michelita, ya estoy bromeando. ¿Cómo no, Michelle? Ahí voy a ir a trabajar. Porque dicen que todas las semanas pagan y a mí me pagan cada 15 y cada 30. Así que ahí voy a ir. Pero así dura menos. Dura menos, dice. Sí, vea, eso sí dura menos, es cierto. Y miren, se siente tan rico cuando a veces ya solo el 30 y ve todo el paquete piso. ¡Ay! Soy millonaria, de mentira. Soy solo en las compras. Primero ya no hay nada. Y uno guardando el único billete para estirarlo. Va, muy bien, guys. Let's continue. Fue un comercial que hicimos para no dormir. Ya casi terminamos. Y acá tenemos, dice, for example, request and give refunds due to bad service. Okay, what's opinion would you give your customer if a product you offer is not in a good condition? ¿Qué pasa cuando usted va a comprar algo y it is not in good condition? Si eso no está en buenas condiciones. Ja, verdad, fuera a mí que me salga un producto. Si hablo para acá. I don't buy. Yes, ajá, pero le ha garantía. Okay, have you ever, ajá, the warranty. Have you ever happened that you buy something, but maybe when you arrive your home or your house, you say, oh my God, it's broken. Mire, me ha pasado, ¿verdad? Que usted lleva las cosas y cuando ya está en la casa ve que no sirve. Y ya no lo puede regresar porque no se fijó en el almacén o donde lo estaba comprando. Así que cabal, y si es de ahí, peor, no se lo van a cambiar. Ok, muy bien. Tenemos acá an address, sender names and address. So, Waterlux INC? Agency? Travel, está ahogando. Travels 23, INC, and Glenaway, San Carlos. O sea, esos como los datos generales de la compañía. Ok, luego dice, not, please not worship customer satisfaction warranty. It's 90 days from date of purchase. O sea, quiere decir que la warranty, o sea, the guarantee, la garantía, y nos va a durar del al momento de la compra. Y digo yo mentiras y algunas cosas no traen garantía, solo al momento de la compra, ¿ok? Luego dice, number two, return a copy of the records and close the original with the merchandise. Okay, use the one line on the first item, so all the quantities are to be reported in each space. So all items returns will require the original order number record on the form, so credit card can be processed. Como se puede ver, acá tenemos adverse events, ok, y luego tenemos como los details, o sea, los detalles, ¿verdad? Details, the reason call, item number, quantity, days, and number. Ok, important, order number, relevant reasons, and dates of purchases, o sea, el momento de la compra, y los datos generales como en sí de la compra. Esto más que todo solo es para el momento cuando nosotros compramos. Son como datos generales de aquello que compramos, ok. Vamos a ver qué dice. Luego tenemos acá las preguntas y dice, what are the reasons the customer wants a refund? Acá, ¿qué dice acerca de refunds? Ok, of a copy records in clause of the merchandise, and luego dice use the quantity B. All the items returned will require the original order number recorded. ¿Qué pasa? Dice, what are the reasons? ¿Cuál es la razón por qué los clientes quieren un reembolso? Maybe the product is broken, maybe it's not working, not in a good condition, or maybe it's, ¿qué les puede pasar? A ver, ¿por qué usted puede pedir a refunds? Ya le dije yo las mías, ahora dígame usted las suyas. ¿Por qué usted puede pedir ¿qué es un refund? Vamos a ver, what is a refund? Refund. What is this one? Reembolso. Ajá, reembolso, pero ¿por qué usted pide un reembolso? A ver, dígame. La mala Porque está dañado, ¿por qué más?
Broken. Broken. Ya la dije, ¿por qué más? No me gustó. No estoy satisfecho con algo. No, porque no le guste, no se lo regresan, ¿verdad? Ah, no, no me gustó el color. ¿Y por qué no se fijó antes? Le van a decir. ¿Por qué no lo hizo? Quality. ¿Las características son las que ofrecen? ¿Perdón? ¿Is other size? It's other size. Mm, podría ser. ¿Michelle qué dijo? Michelle, no le escucho. Porque las características no son las... Ajá, the characters of the item. Ajá, muy bien, eso es importante, ¿verdad? Que a veces you buy some products y usted lo ve en la caja bonito. Pero no, cuando no, no dice color pay, I pay. Ajá, no dice color, ajá, the correct color. Ajá, porque nos pasa, como dice Michelle, ¿verdad? Que tenemos un producto y leemos todas las características allá en el almacén y creemos que todas esas que están en la caja son las que tiene. Y cuando nos damos cuenta, tal vez no tiene unas dos de ellas. ¿Por qué más usted puede pedir un reembolso? The shoes no are original. Maybe not is a good brand. Ajá, la marca, vean. Vaya, muy bien, vámonos a number two. Would the customer get the refund and why? ¿Le gustaría que el cliente obtenga el reembolso y por qué? Okay. Por ejemplo, if I were you, o sea, si yo fuera usted, vea, y yo dijera, okay, necesito que al cliente se le haga el reembolso. ¿Por qué es importante hacerle el reembolso a un cliente sobre algo que it's not work? O sea, no funciona. It's not work. ¿Por qué? La demanda. La demanda. Porque el cliente tiene la razón, ¿verdad? Ajá, entonces es importante. Aunque hay lugares que no dan reembolso, sino que cambian. Hay lugares que no dan el reembolso. Antes de dar el reembolso, podría ser que cambien un montón de veces. Solo cambio, exacto. Ellos no reembolsan. Casi que ninguna de las empresas que tenemos acá nos dan un reembolso, sino pues solo change the product. Pero en su caso, usted, ¿qué le gustaría a usted? ¿De change the product o refund? Change the product. Change the products. Alguien que... Es más conveniente, change the product. Change the product. Ok, muy bien. ¿Quién quisiera el refund? Yo. La teacher. Yo también. La teacher, Michi. ¿Por qué? Because... Me gasto el dinero y ya no compro nada. Ah, una, ajá. Y otra, pues, yo pienso que si lo vendieron mal, es porque no, no sé, a veces me da la desconfianza. Pero como no hay opción, ni modo, ¿verdad? We change the product. Hemos hecho el cambio, pero just change the product. Entonces, aquí hay dos caras, ¿ok? La cara de los customers, so that is, I mean, the size of the role of the customer, and the role of the agency, ¿ok? De la agencia y del cliente. ¿Ok? Dos cosas muy diferentes. Ok, guys, what did you learn this night? ¿Qué aprendió en esta noche? A pedir el reembolso. A pedir el reembolso, dice, muy bien. Y aparte de pedir el reembolso, how to use make and might. Excellent. Okay, guys, have a beautiful weekend. Take care. See you Monday for school, and God bless you. Bye bye. Take care. Try to. Bye bye. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye.